las barrancas cercanas al río, las calles de arena y los restos de la fauna marina son los elementos que sustentan la teoría de que acá antes hubo mar. Hoy en ADN Escobarense volvemos a Ingeniero Maschwitz para reconstruir lo que fue el hallazgo del esqueleto de la ballena, un ícono en la historia de este pueblo. Para mí fue sorpresivo, pero uno no le daba quizá la relevancia que hoy puede llegar a tener. El 21 de septiembre de 1993 se presentaba como un día más, hasta que una máquina municipal pone en evidencia algo que los deja absortos. Más tarde se comprobarían que eran los restos de un cetáceo. Un personal que yo había puesto a la vera del arroyo Garín, un maquinista que yo me conocía desde muy chico, era un hombre que ya hacía mucho tiempo que estaba en el tema de retroexcavadoras, me llaman y me dicen: Roberto, está pasando algo raro, quiero que venga y vea qué es lo que hay, porque hay unas partes que son distintas de tierra, hay algo que no está claro y no quiero seguir excavando más. Bueno, me apersoné al lugar y bueno, me encontré con todo eso que era, veía yo que era parte de fósiles grandes, de huesos grandes. Y bueno, al encontrarme con eso, paré todo el trabajo. Y como tenía yo diariamente un conocimiento, y sobre todo en una escuela que es el Carlos Maschwitz, me apersoné y pregunté, no me acuerdo a quién en ese momento, porque ahí se hacían algunos estudios. La escuela tenía en ese momento algunos chicos que diagramaban ese tipo de estudios de huesos, de fósiles, de cosas que se encontraban. Cabe aclarar que el descubrimiento de este esqueleto no es una ballena desconocida, sino que es una ballena que actualmente existe, que se llama ballena fin o ballena de aleta, o también le dicen rorcual común. Es el animal, actualmente es el segundo animal más grande del mundo. Su prima hermana, la ballena azul, le gana por algunas toneladas y pocos metros. Pero sí, es un animal que vive, está distribuido en gran parte de mares y océanos del mundo. La tenemos acá, en la parte antártica. Es un animal que puede superar los 23 a 25 metros y las 50 toneladas. Estamos hablando de un animal muy grande. Y aunque acá las características de este lugar no parezca encontrar una ballena, ¿sí? Tenemos que también aclarar que hace miles de años esto formaba la costa, ¿sí?, de un antiguo mar, de lo que es la altura de las barrancas de San Pedro, El Cazador, ¿sí?, acá Ingeniero Maschwitz, formaba lo que era un gran lugar marino. Como pasa en la actualidad, estos animales viajaban y algunos de ellos morían por causas naturales y la corriente los atraía a la costa, los depositaba acá y con el movimiento, ¿sí?, de las aguas, con el tiempo, los sedimentos lo iban como enterrando. En los últimos 10.000 años, después de la última edad de hielo, el nivel del mar retrocede, todo esto, toda esta agua marina, esta costa, se va hacia atrás, retrocede y forma un estuario muy grande que hasta la llegada de los europeos era muy distinto al actual, era el estuario del Río de la Plata. Entonces, por eso hoy en estos lugares encontramos restos de animales marinos que no deberían, ¿sí? Pero sí, el pasado geológico de este lugar era muy diferente. Por los estudios que se hicieron, toda esta parte correspondía a la costa de un antiguo mar. El antropólogo Sacha Kunzabó se encargó de llevar a cabo el trabajo de campo, mientras que los alumnos del Colegio Carlos Maschwitz, del taller de arqueología, se encargaron de comenzar una investigación muy particular. Parte fueron sacados, desenterrados por gente del colegio acá de Carlos Maschwitz. Había en ese entonces, si mal no recuerdo, un arqueólogo que daba un taller
de apellido Trujillo, que daba un taller en el colegio, y él con los alumnos empezaron a hacer los primeros trabajos. Con los chicos del colegio lo que hicimos fue, en primer lugar, tomar contacto con paleontólogos, porque nuestro taller era de arqueología y esos restos claramente no eran arqueológicos, sino paleontológicos. Tomar contacto con el Museo Rivadavia, vinieron paleontólogos, vino gente del Centro del Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires. Tomar contacto para proceder a la extracción, porque de hecho ninguno de los museos estaba interesado en los restos, porque son restos que, aunque son llamativos para el común de la gente, son comunes para la paleontología, porque toda esa zona, la zona de la estancia Los Arenales de Benito Villanueva, debe su nombre al hecho geológico de ser un antiguo lecho marino, con lo cual encontrar restos de estos enormes cetáceos no es ningún hecho asombroso. Pero bueno, fue muy movilizador para los chicos porque estaban practicando de una experiencia de rescate del patrimonio y así lo tomaron con mucha responsabilidad. Fue una experiencia formidable, yo creo que ni los adultos que participamos y creo que mucho menos los chicos se deben olvidar de eso. Se procedió a la excavación del sitio, al retiro de los restos, al lavado, a la toma de muestras y a una serie de tareas específicas de cualquier excavación paleontológica. Los chicos acamparon en el lugar durante varias semanas, hubo una campaña en la que vivimos ahí prácticamente, profesores, alumnos, los vecinos se acercaban con mucho interés a participar de la experiencia y a ver. Tuve que cortar las calles porque tuvo tanta trascendencia para la gente de afuera, sobre todo, que me encontré con la problemática de la gente que venía de afuera. También tuve que ocupar parte de algún personal policial y de tránsito de aquella época para que me ayudaran. ¿Cuánto duró todo esto? Toda la movida de la ballena, de los restos, del hallazgo. Meses, meses. Para lo que es la zona, fue un hallazgo sumamente importante y que convocó a los medios nacionales. Con un lugar como este, encontrar el esqueleto de una ballena que tiene 25 metros de largo o más, en un lugar donde hoy no hay mar, solamente hay humedales y el delta del Paraná, siempre comento que toda esta parte, hace 10.000 años atrás, se parecía más al Serengeti africano que a lo que es hoy la llanura pampeana con los animales autóctonos. Había tigres dientes de sable, perezosos del tamaño de un elefante, mastodontes que son parientes del elefante, gliptodontes que parecen un armadillo del tamaño de un auto, conviviendo con los aborígenes. Toda esa fauna, por cuestiones que todavía se discuten, lo que se llama megafauna, se extinguió y quedaron las especies que hoy conocemos. Pero sí, esto era mucho, había una biodiversidad mucho más abundante. Más allá de que el hallazgo de la ballena no haya contado con el reconocimiento de la comunidad científica de la paleontología, para el pueblo de Ingeniero Maschwitz, el hallazgo de este cetáceo ha sido un hito en su historia. Científicamente no aportaba demasiado, porque no es una especie nueva, una especie extinta que nadie conocía, sino que es una especie que convive con nosotros hoy en día. Entonces, por eso lo que es la comunidad científica no le dio mayor trascendencia. No así la gente de acá del lugar, que era todo un hallazgo maravilloso encontrar una ballena en este lugar. Vamos a ver que es un animal de cuerpo alargado, como las ballenas actuales, ¿sí? Porque es una especie actual. No tienen pelos. Si bien son mamíferos como nosotros, no tienen pelos. Y sus miembros, sus patas, tienen forma de aleta. Acá podemos ver la cabeza. Sí, no tienen dientes las ballenas, eso cabe aclarar, son filtradores. Sí, son animales que en la parte superior de su boca tienen unas cerdas parecidas a las del cepillo, ¿sí? Que son de una estructura de queratina, el mismo material que forma nuestro pelo y uñas, que lo que hacen es introducir en su boca grandes toneladas de agua, luego cierra la boca, empuja la lengua, la lengua funciona como un pistón, empuja, saca el agua por la boca y en esas barbas quedan retenidos el krill o los pequeños peces. Hace como tiene como un colador en la boca, así que por eso son grandes filtradores. Acá podemos ver la aleta dorsal, que es la del lomo, bastante elongada y fina, por eso se le dice ballena de aleta también. Y es un animal, como te decía, el segundo actual más grande del mundo. ¿Comparado con?
con manos. Fíjate que acá tenés el dibujo de la ballena, un elefante, que es el animal terrestre más grande actual, y un humano. ¿Sí? Esta ballena puede llegar fácilmente a tener 23, 25 metros de largo y pesar 50, 60 toneladas. El paleontólogo Kunzabo estuvo mucho tiempo tratando de que no se perdiera absolutamente nada de eso. Tal es así que la escuela tomó también una relevancia con los alumnos, porque parte de los alumnos de esa escuela, del Carlos Maui, vinieron a trabajar y hacer un estudio de todo lo que, el hallazgo que se había hecho en esta zona del arroyo Garín. El trabajo consistió en primer lugar en un relevamiento de lecturas que hicieron los alumnos con asesoramiento de los profesores, pero también de los científicos del Museo Bernardino Rivadavia, especialistas en paleontología, para explicar el hallazgo, ¿no? Porque justamente uno de los puntos principales de esta experiencia tan peculiar de aprendizaje es que los alumnos entendieran que eso que había aparecido no era un hecho sobrenatural, sino justamente tenía una explicación que desde la ciencia podía ser abordada y que además era una excelente experiencia de contacto de ellos mismos con un dato del patrimonio natural y cultural, al fin y al cabo, de todo ingeniero Maschwitz. Esto salió de lo común, porque yo mismo me di cuenta que era algo irreal en ese momento, y bueno, me tocaba a mí. ¿Cuánto lograron descubrir de los restos fósiles? Me imagino trabajando la máquina, buscando hacer el surco que necesitaba y en algún momento la aparición de ese resto. Siempre que venía, siempre veía algo mayormente más grande y más estirado. Se iba formando pieza por pieza y quizás de una longitud bastante llamativa, porque por ahí estaban un poco dispersos, pero eran más de por ahí de 50 metros a la redonda, donde estaba cada cosa encontrada, cada hueso o elemento de ese animal que había venido a morir acá. Algo muy raro a la vista de uno y importante de la forma que se fue cuidando cada elemento, cada hueso que se encontraba, del trabajo que iban haciendo, tanto el paleontólogo Kunzabo con los chicos que venían a ayudar en ese momento, que particularmente eran de la escuela Carlos Maui. La ballena que apareció en el 93 sin dudas fue la gran noticia, ¿verdad? Porque además fue tratada de esa manera. Sin embargo, hubo otros hallazgos también. Tengo entendido que años anteriores, en lo que es la plaza de Ingeniero Maschwitz, aparecieron huesos de ballena, y en barrios cerrados aledaños también han encontrado. Cuando vas a dar tus clases sobre los gigantes del mar, sí, ¿traes la historia de la ballena de Maschwitz? Muchas veces sí la nombro, porque más que en las escuelas estas de acá de la zona, porque los chicos, los adolescentes no conocen la historia, por ahí ellos no habían nacido en esa época, entonces muchos de ellos la desconocen. Quizás que alguno me dice, ah sí, profe, a mí mi papá, mi abuelo, mi tío me contó, pero es bastante desconocido. Si en la actualidad aparecieran restos de alguno de estos gigantes, entre ellos las ballenas, ¿los vecinos qué actitud deberían tomar ante esa situación? Hay que tomar precauciones, porque hay que reconocer, se sabe que todo lo que es el patrimonio paleontológico es de la nación, en realidad es de la provincia. Entonces, si alguien encuentra restos fósiles, lo que tiene que hacer es llamar a las autoridades, que se pongan en contacto con la gente de los museos y gente calificada que venga a estudiar, extraer y preparar este material. Porque a veces uno ha pasado, más en la provincia de Buenos Aires, haciendo un pozo para una pileta, un pozo ciego, que han encontrado restos de esta megafauna y lo quieren sacar, lo terminan rompiendo, ¿viste? Entonces eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Los fósiles hay que preservarlos y tienen que ser tratados y estudiados por gente capacitada en el tema. A veces lo que ha pasado en muchas obras de gran infraestructura que aparecen fósiles, muchas veces no dan aviso
a instituciones como el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, Buenos Aires, o el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, porque paralizan las obras. Y eso hace perder mucha plata. Muchas veces, lamentablemente, te digo esto, no se da aviso por este tema, más que nada por un tema económico. Y eso se termina perdiendo, todo ese patrimonio que es nuestro. Disfruta Escobar, del Paseo de las Esculturas al Aire Libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren de Maiquén, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entra a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Miss Antone, ¿cómo estamos a nivel país en consideración de estos restos fósiles? ¿Cómo es Argentina en estos estudios que se van haciendo? Argentina, dentro de lo que es el estudio de la paleontología, es uno de los países líderes en el mundo. ¿Sí? Argentina es conocida no solamente por Messi y Maradona, sino que en ciencia Argentina es conocida como la tierra de los fósiles, porque donde vas, en distintos lugares del país se encuentran fósiles de la megafauna, de dinosaurios, de animales mucho más antiguos, de antiguos esqueletos de antiguas comunidades aborígenes. Entonces, Argentina es como una cápsula del tiempo para lo que es estudiar la historia biológica de nuestro país. Y tiene también excelentes profesionales que trabajan. ¿Qué pasó con la ballena, con esos restos óseos de la ballena? Parte de ese esqueleto está en el Museo Agustín Campiglia de Escobar, y no sé el resto qué fue, si lo llevaron a La Plata o fue para otro lugar. La verdad que es medio desconocido, por lo menos para mí, dónde está el resto del esqueleto de la ballena. A partir de este hallazgo, Mayo Itchano fue el mismo. Convulsionado por el hallazgo de la ballena, comenzó a recibir visitas, expertos, historiadores, turistas y vecinos curiosos que querían saber más de lo que allí se había encontrado. Si bien los testimonios de los vecinos más antiguos de la localidad de Ingeniero Mayuitz señalan que décadas atrás se hallaron restos fósiles, sin dudas este, el de la ballena, fue el más significativo de todos.